posición en relación a las críticas sobre la firma del acuerdo marítimo que ha firmado o que nuestro país con Ecuador ha recibido muchas críticas por parte de Chile, diputados? Bueno, si mis queridos amigos chilenos nos critican, es que la cosa anda bien. No voy a responder esa crítica. ¿Este acuerdo va a beneficiarnos en el litigio que tenemos en La Haya? Es una forma de verlo. Lo fundamental es que nos beneficia terminando con cualquier duda o problema que tuviéramos con Ecuador, número uno. En segundo lugar, aumenta el territorio marítimo del Perú con las nuevas líneas de base que hemos propuesto, que comienzan en otro lugar. Nos da casi 4.000 kilómetros de cuadrados de mar adicional a lo que teníamos, como también Ecuador, por su lado, gana por su proyección de las islas. Y en tercer lugar, como expliqué hace un momento, si hasta ahora se decía lo del 52 es acuerdo de límites, a ver cómo se explica que ahora se firme un acuerdo de límites. Eso significa que antes no había acuerdo de límites. ¿Se descarta la sociedad de Radio y Televisión con el plan de gobierno del el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, en relación a la revisión del diseño? Bueno, yo pienso que lo mejor en la libertad y la democracia es la mayor y más absoluta libertad de prensa. Y de mí podrán decir lo que quieran, pero en mi primer y segundo gobierno siempre he querido que la libertad de expresión, de prensa, de debate, de polémica, de denuncia, esté garantizada por sobre todo porque es el principio de la libertad. Y en ese sentido, cualquier cosa que signifique te voy a revisar, significa, si no te portas bien, te puedo sancionar. No necesariamente este es el caso, pero la mujer del César debe ser honesta y también parecerlo. Es decir, mejor no entrar en esos temas. La libertad de expresión y de prensa debe ser lo más absoluta, lo más clara posible.